Yo siempre espero que saquen los primeros comentarios, hermano. Álvarez Lara, hermano, bendiciones. Jesús Figueroa, bendiciones, hermano. Leonel González, ño, mi palabra, súper conectado, mi hermano. Súper, súper conectado, conectado, no. Súper conectado, diste la exacta, súper conectado. Yuniel Eli Rodríguez Corrales, hermano, bendición, súper conectado, ño. Esa es la palabra ahora, súper conectado, no es conectado. Conectado es una palabrucha, ahora es súper conectado. Caballero, estoy aquí en el Museo de la Disidencia. Hola, desde Panamá, Denmi Felipe. Caballero, es cubano, donde quiera que esté, es cubano. No importa en el sitio donde esté. En Panamá, igual, súper conectado la gente de Panamá. Alejandro Comas, María Barroso, compartan ahí, caballero, que hoy tengo aquí al coordinador principal del Movimiento San Isidro. Y como que en estos días, mediante lo que ha estado pasando en las redes sociales, mediante las barbaridades de la seguridad del Estado, hacerle saber unas cuantas cosas, ¿entiendes? Hacerle saber que no nos importan las preferencias de las personas. Lo que nos importa es la realidad que estamos viviendo, ¿sabes? Si al final Díaz-Canel es medio pájaro o pájaro entero y eso no sale en las redes sociales, ¿entiendes? Entonces, ¿qué estamos hablando? No hay cráneo. Aimé Díaz Valera, bendiciones, Aimé. Joel Maye, saludo, igual lo propio. Álvarez Lara, desde Miami. Chino Neidis, saludo y conectado. Jacqueline Colomar Megret, igual aquí. ¿Entiendes? Saludos, hermano. Oye, súper conectado. Miki Domínguez, dímelo, hermano. Oye, Miki, súper. María Barroso, saludos y gracias por eso de Maceo. Oye, hola, aquí, familia, hola, hola, la gente aquí. Mi hermano, yo necesito en estos días como que compartan ahí, caballero, compartan ahí esa cuestión ahí, para que tenga un buen alcance y recuerden, poner corazoncito, no pongan cara brava. Estamos esperando a que se conecten la ciberclaridad para que vean que seguimos duros. Seguimos duros, durísimo. No es que esa cuestión, seguimos duros. ¿Entiendes? Ainel Anoy Sánchez. No, no están trabajando hoy. Anier Safari. Yo pasé por ahí. Mailén Machín. Mambisa, Mambisa, mi hermana, déjame darte un like ahí. Mambisa siempre súper conectado. Sí. Mambisa, tú eres dura. Tú sí eres dura, de verdad. La Mambisa es una persona que a cualquier, por donde quiera que esté, ella está ahí. Olvídate, la Mambisa está súper dura. Yasmani Morejón, salúdate, mi compa. Yasmani, mi hermano, súper conectado. Trata de buscar mi número nuevo a hacer para conectarnos por WhatsApp, mi bro. Más conectado que nunca. Yulie Portales, más conectado que nunca. Más que los Sobos 2021, no, olvídate de eso. Bueno, a ver si me dejan llegar al 2021. Yulie, pues de momento estamos en el 2000 y no sabemos cómo terminemos. De momento estoy vestido de gana aquí y no sabemos cómo lleguemos al 2021. Pero ellos saben, ellos saben, ellos saben. Zoraida Iris Bolaños Alfonso, saludo. Como que ya tenemos unas cuantas gente ahí en lo que van compartiendo. Mi hermano, yo quisiera que tú a los amigos míos, entiendan, a la audiencia que me siguen y son mis amigos, más que seguidores, son mis amigos en lo personal. Las ideas que tenemos como movimiento, en qué ha influido esta barbaridad de la seguridad del Estado, que yo pienso que no ha influido en nada, ¿entiendes? Pero quiero que tú le expliques personalmente de tu voz. Explícala ahí, mi hermano. Buenas tardes, familia. Buenas tardes por aquí. Pero todo agradecido aquí a Michael Osorbo, miembro del Movimiento San Isidro, activista, músico, tronco artista. ¿Cómo andas, Hugo? Para adentro y marcarme fuerte. Creo que está arriba de... Mira, atrás, está arriba de la escalerita que sube para arriba. Ernesto Hugo. Familia, como le estaba contando, nada, como saben, el régimen hizo esta aberración de sacar fotos mías íntimas con mi novia. Yo estaba en México en ese momento y ustedes saben, cibersexo. Era algo para lo que estaba preparado, literalmente yo estaba preparado para eso. Uno cuando vive en un régimen totalitario, que ellos son capaces de inyectarte el SIDA, como se lo inyectaron a Ariel Ruiz Urquiola, lo mismo te meten preso, te desaparecen en la noche a la mañana y tú no pasa nada, te dejan caer un balcón arriba. Osvaldo Payá lo mataron, a Laura Boyán también la mataron. Y si ellos son capaces de jugar con tu vida, aunque no son capaces ellos de jugar, son una maquinaria que tienen toda una universidad
de informáticos preparados 5 años, lo sacan para Rusia, lo sacan para China, lo sacan para todos lados, ellos pueden entrar. Sí, sí, déjala ahí, déjala ahí. La gallina, tengo una gallina ahí en mi casa, claro, está poniendo huevo. Sí, sí, déjala ahí 2 o 3 días para que ella, si se la quita ahí, se pone nerviosa y va para otro lado. No, pero si se lo quita ahí, una gallina, tengo una gallina en la casa, claro, que está dando huevo. En estos tiempos, sabes, hay que tener gallinas, hay que tener puerco dentro de la casa para alimentarnos, que la cosa esté en candela. Joder, sí, la gente está en decir lo máximo. Yo no iba a coger el huevo. No, que si se lo quita ahí, entonces pone el huevo en otro lado. Entonces después ya pone 3 o 4 ahí. Y ya pone 3 o 4 y después se lo quitamos, vaya, pero sí. O sea, al final no vamos a comer los huevos, mi puto. Sí, pero hay frío. Tú tienes huevo, frío de los días anteriores que ya puso. Entonces, familia, como me estaba explicando, un momento determinado, uno vive su sexualidad libre. Uno puede estar metido adentro de mi casa, que si no le mando una foto en cuero no es evita, que si no esto, que si no lo otro. Y a partir de ahí es que uno... normal, si el sexo que puede tener cualquiera o cualquiera aquí, normal, pa, una foto en cuero, una masturbación normal. Eso es lo normal. Lo normal como lo hemos asumido nosotros. De hecho, uno como artista ve el cuerpo, la moral, la ética, como una herramienta también de trabajo. Tú te pones desnudo en un lugar determinado y hace que mucha gente piense sobre el desnudo. Hay muchos artistas en el mundo que han trabajado ya sobre el desnudo, han trabajado la sexualidad. Búscalo, hay un artista que se llama Rode Marentoff, que trabajó sobre la sexualidad gay en Estados Unidos. Que trabajó sobre la sexualidad gay y hizo transformar toda la visión sobre la comunidad LGTBI en Estados Unidos. Pero su fotografía, su propia vida expuesta en las fotografías. Se llama Robert Marentoff. Hay muchos artistas que han trabajado la sexualidad, el desnudo, y a veces no nos acordamos de eso y nos retraemos hacia lo puro del cuerpo, el no exhibir el cuerpo. Entonces los artistas tenemos esa condición donde nuestro cuerpo es un arma también de lucha. Nada. Ahora, lo que está mal es por parte del régimen, es usar la intimidad. Porque que yo sea un tipo expuesto, que yo, no sé, ustedes conocen una obra que yo hice que era un stripper, donde había un stripper en el Yara, que lo daba mi esposa, en ese momento estaba casada con una norteamericana. Ella estaba en Estados Unidos, estaba aquí, ellos abren su primeros espacios de estos wifi en las calles, donde los cubanos brotaban todas esa intimidad en las calles, y donde el régimen te impulsaba a brotar esa intimidad en las calles. En esos ejercicios, yo a un stripper, ya que no podía hacerlo en mi casa, le daba un stripper a mi mujer, que ella estaba en Estados Unidos, estaba en Cuba. Y eso es la decisión que yo tomo. Ahora, el régimen es nadie para meterse en mi cuenta y sacarme a mí con mi hijo tomando café. No puede hacerlo. Como se lo ha hecho inclusive también a otros activistas, a otros opositores como Moya, como se lo ha hecho también a Michael Vivero, se lo ha hecho a un montón de gente. A mismo Michael Osopo también le sacó su intimidad. Ha cogido chat de diferentes activistas y lo ha hecho público. Y se dan cuenta de que eso es lo que está mal. El régimen no puede entrar a mi cuenta. No puede entrar a ningún lado. Todo el mundo sabe que los poderes en el mundo vigilan las redes sociales. Pero de ahí a que ellos puedan publicarlo en las redes sociales, le puede costar el puesto a cualquier presidente del mundo. Entonces aquí también le va a costar, también al presidente cubano este, que ellos dicen que es su presidente, el cochino este de Díaz-Canel. Me tiene hasta los huevos, me tienen esta gente. Disculpen ahí la mala palabra. Nada, el movimiento San Isidro, seguir conectado, el movimiento San Isidro. La otra cosa importante, ellos queriendo que la gente no se conectaran con nosotros, que la gente no nos dieran apoyo, el contrario. Los vecinos aquí del barrio de Bebé Perro San Isidro se conectan cada día más con nosotros, cada día nos apoyan más, nos brindan comida, nos hacen almuerzo. Nosotros aquí estamos en la construcción para sacar el espacio adelante donde Michael Osorio va a hacer sus conciertos, donde todo el mundo va a hacer sus conciertos, donde vamos a leer la poesía a los artistas contestatarios que no creen en el sistema, donde vamos a poner las obras a los artistas que no tienen espacio. Ahora mismo hay un artista, creo de Villa Clara, preso, un músico de la academia. Bueno, me escribieron ahí, después vamos a hacer público eso. Michael les va a comunicar después el artista preso que me dieron hace como 2 o 3 días. Nada, familia, lo que hemos recibido ha sido muestras de apoyo, intelectuales, amigos, artistas se han desnudado también en las redes sociales diciendo eso es un descaro de la seguridad del Estado y el régimen totalitario cubano, de Raúl Castro y de Díaz-Canel. Eso es un descaro de ellos, claro. Tú tienes el poder para entrar a mi vida. Hace falta ver si yo entrara a la casa de Raúl Castro, a ver con qué lo cogiera, con una pila de consolador también. Con una pila de consoladores, metiéndose el culo para adentro. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de entrar al teléfono de Raúl Castro, habría que ver con qué lo cogiéramos él también.
Con una pila de tipo, seguro, una pila de muchachitos. O singándose ahí a Canel también. Ellos sí son unos escarados. Nosotros somos gente que está luchando y estamos fajados. Y tenemos nuestra sexualidad y tenemos nuestra talla, que hacemos lo que nos hablamos con nuestro cuerpo. Ellos tienen toda la moral retorcida esa. No dicen, no decía que Ramiro Valdés tenía una finca llena de marihuana. Entonces, si te cogen con un taco aquí, que tenemos amigos, han cogido con una hierbita, le echan 2 años. Te das cuenta que son unos hipócritas, una pila de escarados. Que se dejen de descaro ya esa gente con nosotros. Nada, estamos conectadísimos. Momento San Isidro tiene nuevos proyectos. Ahora mismo entró la COVID de nuevo aquí por su propia falta de poder administrar bien su descaro y su cosa y su corrupción. El pueblo está sufriendo. El coronavirus está acabando, caballero. Por su propia mala administración, por su propio malo descaro y dictadura y corrupción. Nada, ahora cuando pase el coronavirus, tenemos proyectos. Estamos aquí terminando el espacio con nuestro sacrificio, con la poca plata que tenemos, vendemos una obra y con eso echamos para adelante su historia. Y aquí estamos súper conectados. Van a ver, vamos a inaugurar pronto un concierto más que los hombres. Cuando se pase el coronavirus, estamos súper conectados. Hermano, ¿y qué puede decirle ahí a mis amigos ahí sobre ahora mismo de la represión de las tropas especiales? Además, de los supuestos 22.000 coleros que hicieron ellos, entiende que sabemos tú y yo que no son 22.000 coleros, que lo han transformado en represión totalitaria. ¿Qué opinión tú tienes de eso, mi hermano? Primero que todo, eso es una aberración de parte del régimen. Porque yo soy del concepto de que el policía, el boina negra, ese colero es un cubano que también está presionado, le lavaron el cerebro y lo pusieron a chocar con nosotros. ¿Por qué las caras no vienen a reprimirme a mí? ¿Por qué Raúl Castro no viene a reprimirme a mí? Me manda entonces a un cubano de Santiago de Cuba que los pone a chocar aquí con el habanero, con toda la xenofobia, con toda la que es todo oriental, que es todo de La Habana, nos pone a chocar con nosotros mismos, cuando ellos mismos cogen un oriental y dice que son ilegales en La Habana, que eso nada más pasa nada más en Cuba, nada más. ¿Cómo tú eres ilegal en tu propio país? Eso es una locura, bro. ¿Cómo lo cogen y te ponen a chocar con el oriental? Entonces en un momento me termina oriental también molesto también, te reprime, te da 4 palos, porque le dan una casa, le dan un carro, le dan una motico, y entonces hay que te reprime a ti. 2 pedacitos de pollo y un poquito de aceite. Como dice Márquez, 2 pedacitos de pollo y un poquito de aceite, y te meten en la cabeza de que uno es el que quiere quitar las escuelas, las supuestas escuelas, eso ellos, que los que están quitando, los que nos quitaron las escuelas fueron ellos. Los que nos quitaron la educación fueron ellos, porque los que nos mandan, los que nos hacen ir a adoctrinar en vez de darnos educación, porque la educación es la libertad de tú ser capaz de escoger qué tipo de cultura tú quieres o tú quieres que tus hijos reciban. Porque en un momento determinado los planes de estudio en el mundo, también los padres pueden decidir cuál es el plan de estudio que recibe un niño. Aquí no, aquí el plan de estudio es el que deciden ellos. Entonces eso es adoctrinamiento, eso no es educación, ni es cultura, ni es nada. Eso es mentira. Entonces, en un momento determinado, con ese adoctrinamiento, el policía cree que uno es lo peor, que uno recibe dinero, que uno lo hace lo que hace, pero estamos cambiando. Estamos también sensibilizando a esos coleros, estamos sensibilizando a esa brigada de respuesta rápida, a esos super brigadas de esta respuesta rápida. Cuando llegue el momento de nosotros estar en la calle con nuestro pecho que vaya pronto, yo lo voy a mirar y lo voy a decir: yo soy tu hijo, yo soy tu padre, yo soy tu hermano, yo estoy luchando por los derechos tuyos, por los derechos de tu hermano, por los derechos de todos nosotros, a una Cuba libre. A que si yo cometo un delito, tengo que ir preso. Pero si tú quieres expresarte libremente, porque el pollo que te dan por la libreta, que viene del oeste de Estados Unidos, que se lo venden a esta gente a medio y que esta gente lo quieren multar por encima de eso y después venderme en dólares, por eso estoy yo protestando, porque tú no tienes familia en Estados Unidos que te manda un dólar y tú también estás fundido igual que yo. Así le voy a hablar yo al colero que me venga a dar un palo, así le voy a hablar yo al bundanera que me venga a dar un palo, y si me da un palo va a llegar a su conciencia el hecho de que está dando un cubano digno que está luchando por su libertad, por la libertad de sus hijos y por la libertad de los nietos, que tienen que estar en una Cuba libre ya. No aguantamos ni mañana ni pasado. Cuba libre ya. Es así mismo, hermano, súper conectado. Voy a salir con los hermanos por ahí para allá caminando a ver qué aparece. Tú sabes que de un momento me pongo a caminar y aparecen cosas. Márquez, mírale por ahí, hermano. Dale, hermano. Me llama. Dale, te quiero mucho. Si dentro de una hora tú no te llamo, ya se calentó esta talla, ¿viste? ¿Sabes que se ponen del carajo? No, sí, el que está de arriba te la está aquí. Oye, caballero, entonces, como le estaba diciendo, es así. Mira, mira esto. Ya, ahí, pinga, ahí. ¿Sabes? Es como que para que ustedes vean
es como para que ustedes vean la realidad de la policía. No, esa policía a nosotros nos cae atrás. El día entero, mi hermano, bendiciones, bro. Bendiciones. Nos cae atrás el día entero. Entonces, hacerle saber, ahora voy a hablar personalmente. Voy a hablar, comparten ahí, voy a hablar con el Consejo de Estado y voy a hablar con el régimen totalitario. Mira, atiende para acá, seguridad del Estado. Tú que me atiendes a mí y tú que quieres reprimirme a mí diariamente. Mira, hermano. Yo enciendo mi teléfono a cualquier hora. Mira. Yo estaba como que siendo respetuoso y estaba como que no decía nada y no encendí el teléfono. Cuando vuelvan a venir boinas negras a mi casa, no voy a proceder con violencia porque en mi casa tengo a mi hija, tengo a muchos sobrinos y tengo a muchos niños que no quiero que ellos vean ese carácter en mí, ese carácter violento, ¿sabes? Por eso es que no, en mi casa no procedo de esa manera. Pero voy a poner a los niños que te tiren piedra con tirapiedra. Los voy a poner ahí. ¿Sabes? Los niños te van a tirar con tirapiedra. Los niños te van a hacer bullying. ¿Sabes? Es lo que voy a hacer. ¿Entiendes? Y voy a seguir incentivando al barrio a que den el berro. Voy a seguir incentivando al barrio porque el barrio sabe que ustedes están acabando, que ustedes están a la caralla. Ha cerrado. Y sí tienen miedo bien. Ustedes sí tienen miedo bien. ¿Entiendes? ¿Qué necesidad hay ahora mismo de que tú hagas supuestamente 22.000 supuestos coleros? Si aquí no hay 22.000 tiendas, ¿sí? Aquí no hay 22.000 tiendas. Para que, mira esto, mira. Tú lo que tienes que poner 22.000 carros de basura, mira. ¿Viste? 22.000 coleros no, 22.000 carros de basura es lo que tienes que poner tú aquí para que la gente se conecte aquí en esta cuestión aquí. No, qué clase cantidad de bandoleros. No, qué clase. No, no, el cráneo. Qué clase cantidad de bandoleros hay aquí así. No, 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 estoy mirando la cámara. No, mi hermano, estos comunistas están de pinga. Están de pinga, mi hermano, están de pinga esa gente. Están de pinga. No, tranquilo, mi hermano. Oye, me yo meto, te quiero. Te quiero, después te veo. Oye, cabrero, aquí la gente del barrio aquí, conectadísimo conmigo aquí. Esto es una fase que ya yo dejé atrás, ¿entiendes? Estos son personas que yo dejé atrás ya porque ya yo no soy un elemento, ya yo no me considero así. Yo lo que trato es de ayudar diariamente aquí al barrio entero, ¿sabes? Entonces como que esa gente me dice, Mike, que ven para acá con nosotros, un rato aquí, comparte aquí con nosotros y hacer, y yo soy la Habana Vieja. Mañana paso por ahí, me siento ahí, me tomo un planchado, ¿sabes? Es lo que me hace ser quien soy. No es que yo soy aquel, ni soy el otro. Mira esto. Mira esto. Ahora tú le preguntas, ¿a qué vas parado ahí en la esquina? ¿Me entiendes? Y no saben qué responderte. Ellos están parados en la esquina ahí esperando. Para cuando te vean sin Nazo Hugo, ponerte en multa, porque La Habana es un derrumbe, ¿entiendes? Entonces así. Mire, entonces, ellos no me conocen. Yo estoy vestido preso, ¿por qué no me paran eso? ¿Entiendes? Aquí esto es un derrumbe. Otro derrumbe más. ¿Entiendes? Otro derrumbe más. ¿Entiendes? Esto es normal en Cuba. En Cuba hay derrumbe cada 3 minutos. Entonces, ahí es donde yo incido en el cubano. Compadre, levántate. Vives en un país hermoso, precioso además. Pero aparte, vives en un país reprimido diariamente. Gracias. Más instrumentos para bajar la experiencia de salir de aquí. La Habana entera está sin mí. ¿A quién le echo yo la culpa de que La Habana está así?
la culpa es mía, la culpa de Ale, la culpa del movimiento San Isidro. No jodan, Ciberclaria. La culpa es la dirección del país, de los esbirros, que no atienden estas cosas que suceden en La Habana. ¿Me entiendes? Porque hay quien saca un anuncio y dice, no, que si Mike se toma una cerveza, que si Luis Manuel hace con su vida lo que le da. No, no, esa no es la realidad. Las preferencias sexuales o la preferencia de tu vida personal no es la realidad. Aquí la realidad es esa que estamos viendo. Mira, dorlo por aquí. Mira, dorlo por aquí. Más camiones, más derrumbe. Mira esto. Mira esto. No te vas a pensar que fue ahí nada más ni nada. Eso es por allá. Dar la vuelta a la manzana y más derrumbe. ¿Me entiendes? Y la culpa es mía. La culpa es el bloqueo. ¿De quién es la culpa, caballero? Quiero que ustedes me digan, ahí ahora mismo, 711 personas. Oye, mi hermano Sangó King Oricha, mi hermano súper conectado, mira. Esta es la realidad. Esto es otro derrumbe más, un derrumbe de Aldo Lado y un derrumbe aquí, mira. Mira. Esto es otro derrumbe, man. Derrumbe de Aldo Lado, derrumbe por aquí, derrumbe por allá. ¿Entiendes? Mira, más derrumbe. Ah, y la gente recolectando bloques para hacer su casa, mira. Mire. Observa aquí esta talla aquí. Hola hermano, bendiciones. Mira aquí la gente aquí recolectando aquí. Mire, mire. Y aquí no hubo ningún muerto ni nada, gracias a Dios. No había nadie, ¿no? Gracias a Dios. No había nadie, gracias. Ya había sacado ya hace como 4 meses que ya sacó la gente. ¿Y la gente del Partido Comunista Revolucionario dónde están? ¿Qué dicen los revolucionarios? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los revolucionarios para ver qué? Ya, no, aquí no van casa. Es lo que te explican, ¿no? Y los que llevan albergados 20 años. Ah, David, por eso es que nadie quiere irse de las casas y prefieren morirse en un derrumbe que ir por un albergue. Es lo que pasa, es lo que no se da cuenta Díaz Canel y Raúl Castro, los vividores, porque son unos vividores. ¿Oíste? Son unos vividores. Entonces, mira aquí los trabajadores allí. Míralos aquí. Ellos están haciendo todo este inmenso trabajo por 500 pesos cubanos. Por 500 pesos cubanos ellos hacen todo esto. Es el adoctrinamiento comunista. Es la idea. Es la idea. Mira la hora, ¿eh? Te quiero mucho, hermano. Oye, atiendan para acá. Entonces tú analizas. Vamos a poner la cámara para acá. Tú analizas. Un derrumbe de Aldo Lado y un derrumbe aquí. Dos derrumbes. Dos derrumbes. Entonces, como le iba diciendo, ahora se cayó un edificio. Yo fui a ese edificio y recogí los ladrillos de ese edificio para arreglar mi casa. Acere, mi casa también se va a caer, acere. Pero tú sabes por qué se va a caer mi casa también. Porque estoy dependiendo del desecho. Estoy yendo a un edificio a sacar materiales que ya están vencidos para hacer mi casa, brother. A los 10 años se cayó mi casa también, acere. Y eso le importa a Yajané. A Yajané no le importa nada hacer. ¿A quién le importa? Yo quisiera ver que a alguien le importara eso. Como mismo ellos tienen esa disposición y hacen tantos hoteles, y hacen tantas casas, y hacen tantas cosas. Coño, ¿por qué tú no tienes esa disposición? ¿Por qué tú no te dispones, brother, a hacer y arreglar La Habana entera, hacer? No La Habana de Eusebio. No La Habana, que es patrimonio cultural, no la catedral, no un edificio, no un hotel. La Habana real, La Habana Cuba,
esta vana que yo te estoy mostrando, cuando la vas a arreglar, día. Te estoy hablando desde la legalidad sin faltarte respeto. ¿Cuándo la vas a arreglar? Porque no hay bloqueo. Para hacer un edificio no hay bloqueo. Para hacer algo de la institución o del régimen, para hacer un hotel, para hacer el Bacal, para hacer la Habana Libre, para eso no hay bloqueo. El bloqueo es como tal para arreglar las viviendas de cubanos. Para eso sí hay bloqueo. Para eso sí te estamos bloqueados. ¿Me entiendes? Para que la hija de Mariela Castro compre una casa en 200 millones, o el nieto de Raúl Castro compre una casa en 200 millones, en no sé dónde, para eso no hay bloqueo. Ahora, ¿de dónde tú sacas ese dinero, hermano? ¿Tú sabes dónde tú sacas ese dinero? De pueblo, brother. De pueblo esclavo, brother. ¿Entiendes? ¿Con qué tú compras las patrullas? Para comprar patrullas no hay bloqueo. No, ¿verdad? El bloqueo es para arreglar una vivienda. Ya cuando llegan, hay un anormal ahí, un perro estúpido, y te dice, no. El bloqueo, ¿en qué bloqueo hacer? ¿De qué bloqueo tú me estás hablando a mí hacer? Háblame de la realidad de lo que estamos viviendo los cubanos como personas, ¿entiendes? Vamos a seguir caminando a ver qué pasa. Vamos a preguntar aquí en esta tienda. Esto es lo que le molesta a ellos. Cuando uno sale, mira esto. Mira esto. ¿Sabes? Aquí para las cosas el gobierno sí hay presupuesto. ¿Me entiendes? Mira esto. Mira esto. Esto es otro derrumbe más que ya se hizo un parqueo, no sé qué, no sé cuándo. ¿Viste? Mira. Observa aquí esto, ¿eh? Mira. Mira esto. Esto es un derrumbe aquí. ¿Viste? ¿Viste el derrumbe este aquí? Empingado. Ya está bien, no hay problema. Acá hay un derrumbe. Pero es increíble. El cubano es el tipo más valiente del mundo. ¿Viste? Mira, este es el mismo edificio. ¿Viste? ¿Viste? Esto aquí el gobierno no lo ha arreglado. Y no lo va a arreglar nunca. ¿Viste? El gobierno no lo ha arreglado ni lo va a arreglar nunca, ¿sabes? Por acá arriba viven personas. ¿Viste? En el mismo edificio derrumbado. Mira la puerta aquí, mira. Mira, alerta. Hora en reparación. Primero de mayo. Todavía son tan comunistas que ponen ahí primero de mayo. A ver, hay un momentico. ¿Entiendes? Ya el primero de mayo pasó hace rato. Se le está cayendo el edificio y ponen ahí primero de mayo. Es una falta de respeto. ¿Ves? Y esto es una hora en reparación. ¿Viste? Pero acá arriba hay gente en una hora en reparación. ¿Viste? Mira, observa. Ahí en persona. ¿Viste? Y aquí abajo esto es un derrumbe. ¿Viste? Lo que pasa es que el cubano no analiza. El cubano no ve la realidad de lo que está pasando. Entonces yo no le tengo. Alguien me dice, hacer, tú no le tienes miedo a la represión. No, hacer, que le voy a tener miedo a la represión, hacer. Si a mí me han reprimido toda mi vida, bro. Yo lo que le tengo miedo es al silencio del cubano, bro. El cubano calla mucho, el cubano soporta mucho, es verdad. Hay represión. Lo entiendo, entiende. Mira, otro derrumbe más. Mira. Y es así. Cada una cuadra que tú pasas, hay un derrumbe, hay un eso, y entonces lo arreglan cuando van a hacer un hotel, ¿me entiendes? O un hostal. O si no, no lo arreglan. ¿Viste? Y es así. Y así llevamos 61 años fajados con toda una industria. Porque el régimen es una industria. Les voy a explicar. El régimen es una industria. Y una industria bien hecha. Es lo que no entiende el cubano. ¿Me entiendes? Por eso incentivo diariamente al cubano. Compare a una huelga laboral. Compare. Los líderes supuestamente revolucionarios te engañaron, brother. Brother, te engañaron, te dijeron que te iban a dar finca, te dijeron que en 10 años ibas a ser un país poderoso, brother. Y han pasado 62 y lo que tienes es hambre, brother. Y no es el bloqueo, brother. ¿Qué bloqueo? ¿De qué hacer? Nosotros no estamos bloqueados, bloqueados está el régimen, brother. ¿Entiendes? Es lo que quiero que entienda el cubano de la isla.
que joven se levante y dé un paso al frente, brother. ¿Qué tú piensas? ¿Que alguien va a llevarte a tu casa $1,000? No, hacer. $1,000 hay que trabajarlo, pero más sin embargo tú los trabajas. Tú llevas años trabajando por $1,000 en un mes de salario y no lo vas a ganar nunca, seré. Aquí el que más gana, gana $1,000 cubanos, seré. A excepción de los policías, los represores, que esa gente ganan $2,000, $3,000 y $4,000 pesos. Mira, donde quiera hay una PNR, donde quiera hay un centro eso de ¿cómo se llaman estos locos? Déjame ponerte ahí, mira esto. Aquí es donde supuestamente deben atenderme a mí, lo que yo no vengo nunca. Ven acá, y esto no se vira para allá. A ver. Este es el sector donde supuestamente quieran atenderme a mí, pero ahí yo no vengo, ahí me mandan la citación a la casa y yo ahí no vengo nunca, ni un caguán en un sector de eso. Yo no soy un delincuente. Entonces te das cuenta lo más que está el país cuando te tratan, por decir la verdad, como un delincuente, ¿entiendes? Vamos a estos parques, mira esto. Estamos en Cuba, en un país con democracia, esto no sucede, ¿entiendes? Mira esto. ¿Dónde tú vas a echar la basura ahora cuando vengas a botarla? Tienes que echarla en el piso, bro. Mira esto. ¿Y así funciona la revolución cubana? ¿Cómo funciona la revolución cubana? Así, bro. En la tela. La revolución cubana está en la tela. La revolución cubana va a llegar a su fin cuando el pueblo salga para la calle. Mira, bendiciones, mi hermano. Súper conectado, mi hermano. La revolución cubana va a extinguirse cuando el pueblo tenga suficientemente valor para salir para la calle. Esos tres boinas negras, esos 22.000 boinas negras, bro, cubanos no pueden con un pueblo entero hacer. Acaba de darte cuenta de lo que está pasando. Acaba de darte cuenta que está siendo esclavo. Usted es un esclavo, yo soy un esclavo. Los cubanos que están en Miami son esclavos. Los que están en Europa son esclavos. ¿Por qué? Porque ¿a dónde tienen que enviarle su dinero a la familia? Para que la familia subsista y nos convertimos en esclavos. No vamos a mandar más ni pinga. ¿Me entiendes? Para que la represión aumente, para que le arda. ¿Me entiendes? Yo me considero un esclavo también. Los que están en Miami, porque quieren mucho a su familia y no lo van a dejar morirse de hambre, también son esclavos. Porque gracias a ustedes, a los supuestos gusanos, es que el régimen se mantiene, bro. Y si nos llegara a nosotros ese dinero, pero no nos llega a nosotros hacer. No nos llega a nosotros hacer. Eso lo llega a Díaz-Canel. Eso lo llega al Partido Comunista. Eso lo que compran es muchos carros para dar golpe, para dar paliza. Y es así. No es de otra manera. Es así. Entonces, ¿de qué me están hablando a mí? Yo sigo afrontar, brother. Sigo afrontar caminando por La Habana Vieja. El policía que me pare lo voy a firmar. Ya no voy a dejar de firmar más nunca. Cuando un policía me pida carnet que sea, le voy a firmar la cara para que lo vea el mundo entero. Ya estoy empingado, ya sabes. Ese pase que tú me metiste en mi casa, le diste una patada a la puerta en mi casa, como si yo fuera el Chapo Guzmán, como si yo fuera, ¿cómo se llama este asesino? De país este, de Colombia, como si yo fuera el traficante este. No, en serio, yo no llegaba a eso a hacer. Yo lo que llevo es diálogo, ¿me entiendes? Pero el diálogo que yo llevo es sobre la legalidad, sobre háblame y dame soluciones de que le vas a dar cosas a mi pueblo. Ahora voy a llegar al pueblo, ahí al parque, voy a ver a los jóvenes, a ver cuál es la opinión de los jóvenes sobre lo que está pasando. Seguramente los jóvenes tienen miedo, pero bueno, voy a llegar para que ustedes vean. Porque ellos sí saben cómo reprimir a la juventud. Ellos sí saben cómo amenazar a la juventud, ¿entiendes? Ellos saben eso, pero bueno. Aquí súper conectado. Vamos para allá. Vamos para el parque. Vamos para el parque, no apareció nada hoy por aquí. Vamos para el parque. ¿Me entiendes? Es que yo no creo ni que haya COVID-19 aquí en Cuba. Yo lo que creo que el COVID-19 es la justificación para tener al pueblo en sus casas. Coño, qué casualidad, acá hay COVID-19. Y hay COVID-19 y lo que hace es más guardia para respuesta rápida. ¿Respuesta rápida para qué? Respuesta rápida para que compare cómo tú vas a entrenar asesinos para enfrentar a un pueblo, bro, de la serie. Como tú vas a entrenar asesinos, poner al pajarón ese, ¿cómo se llama? El bigotú este. Se me olvidó cómo se llama el bigotú este.
a pasar una información ahí. Eso es para asustar al pueblo, bro. Y después vas a coger, curiosamente, y me vas a parquear dos carros, dos camiones. Me vas a parquear dos camiones en mi casa, bro. Ustedes están locos. Ustedes son locas. Ustedes, las ministras, son unas locas. Son unas locas, seres. Ustedes son unas locas, ¿verdad? Miren esto. Aquí vive gente, miren. Esta es la Habana titular de mi casa, ¿entiendes? Mira, esto es un edificio de 1700. ¿Me entiendes? ¿Y vive en persona todavía? ¿Eh? ¿Y vive en persona? Claro que vive en persona, si lo estoy viendo yo, hacer. Mira. No voy a subir más para arriba, porque cuando una vez me caigo arriba, me cago un bloque arriba. Y murió más que los ojos jóvenes. No, no, no. Para arriba no voy a subir. Vamos a ir para el parque. Esto es un edificio de 1700, del 2000, ni el 3000, ni el 2020. Este edificio es de 1700. 1700 algo. Arréglalo, hacer. No los arregla, mira eso. Derrumbado. No hay una cuadra en La Habana Vieja donde no hay un derrumbe. No existe, bro. Pero más sin embargo, el Capitolio está enterito. Mira, míralo ahí. El Capitolio está entero. El Capitolio sí está entero. No hay joven aquí en el parque. Aquí en el parque no hay joven, ¿sí? Vamos a buscar joven aquí. ¿Para qué tú me llamas para allá, para estar en la payasada esa? ¿Tú vas a decir algo aquí? Dale. ¿Qué tú crees, la revolución cubana? Entonces, ¿para qué tú coges para eso? Tantas veces que te meten presa por gusto, tantos años que te hacen y tú no crees nada de la revolución cubana. Mira, ella sí está clara. Tanto que te meten presa, tantos años que te hacen y tú no crees nada y te ríes. Claro, no puede eso, tiene un miedo de pinga. ¿Para qué voy a ir allá si tú no quieres hablar, no quieres decir la verdad? ¿Para qué tú quieres que voy allá? Dale para allá. ¿Qué van a ver si ustedes son unos payasos los dos? Menos la flaca, ustedes dos son unas payasas. Se pasan el día entero, no, la revolución cubana es una mierda. En la cámara, habla a la cámara, denuncia a la revolución cubana. Si te meten presa todos los años, hacer, ¿de qué tú me entonces? Dale por ahí para allá. Dale por ahí para allá, por eso es que estamos como estamos. Si no vas a decir una cosa, vete por ahí para allá. Vete para tu pinga, hacía rato no decías una pinga. Vete para tu pinga por ahí para allá. Mira el payasón este. Mira, este tipo lo cogen tres o cuatro gente para eso. Cola, hermano. ¿Tiene algo que decirle aquí a la cámara, aquí a la revolución cubana aquí? Esas tantas cosas, tantas veces que tú ofendes a otra ola, el otro y al otro. Dile algo aquí a la revolución cubana, Díaz-Canel. Di tu verdad, porque te mataron un tío. Y yo documenté esa salvajada cuando te mataron al tío, en que plantado en la prisión por lo que estaba pasando. Fifi el inmenso, caballero. Cuando estaba plantado, yo fui a todos lados y di la verdad. Dile algo aquí a la revolución cubana. No le digas más nada a toda la. Dile algo a la revolución cubana. ¿Qué tú crees de la revolución cubana? Yo lo único que creo de la revolución cubana es que lo único que me duele es de que hayan dejado morir a mi sobrino que lo quería con la vida. Y ese es el dolor más grande que llevo yo en mi corazón. Tú no puedes ofender a Díaz-Canel ni nada de eso, ¿verdad? Es una tarea monetaria, esa gente ya. ¿Tienes miedo? No tengo miedo, pero sí, para decirle otra ola no tiene miedo. Para decirle otra ola, esta pingue tú y eso, para eso no hay miedo. Pero más sin embargo, para hablar de la revolución cubana no tiene miedo. Ya, empingado. Oye, tú eres más escarado también. Para hablarle, y al sobrino lo mataron en una prisión. Yo documenté el hecho en eso mismo a unos en pingue de pinga. Y ahora no puedo decirle a Díaz-Canel, tú eres tremendo abusador y tremendo asesino. Oye, caballero. Eso es una persona que se mete el día entero. Cola, mi hermano, se le súper conectado. Se mete el día entero para buscar dinerito. Lo cogen dos o tres gente en Miami. Mira, habla aquí más de Otaola, ahí la Otaola, todo este pingue es tuya. Mira, y él hace eso.
él hace eso. Le matan a un tío, le matan al sobrino en la prisión plantado. Hola, maestro, estoy transmitiendo en vivo aquí. Ahorita paso por allá, ¿viste? Estoy aquí conectado aquí en vivo, aquí con mis hermanos aquí. Entonces le matan a un sobrino, me van a buscar a mi casa, Mike, que hace falta que documente esto, que esta es la realidad. Mataron a mi tío, no sé qué, no sé cuándo, van a mataron a mi sobrino. Se metió 58 días plantado, vamos a hacerlo. A los 3 días sale el youtuber o en Instagram, 2 o 3 gente cogiéndolo para eso. Grimar creo que es, la gente esa que tiene joya. Y él hablando pinga, pero... ¿Y a salir para qué me fuiste a buscar a mí? Para tú decirme a mí que te mataron a tu tío, porque tu tío era amigo mío, tu primo era amigo mío, Lazarito. Mas sin embargo, si sí tiene valor para ofender a otra ola, para ofender al otro y para ofender al otro. Entonces ahora me va a decir a mí, no, yo lo único que creo que dejaron morir a mi sobrino, que mataron a tu sobrino, bro. Por eso es que a veces me siento triste, bro, y como que lo que me da ganas es no decir más ni pinga, más nunca. ¿Me entiendes? Porque eso es una tristeza de pinga hacer. Déjame coger el carnet aquí, caballero. Mi hermano, mi tía me hicieron el carnet. Sí, papi, sí. Mira, a ver, tiene cambio ahí para 20 pesos. ¿$20? Sí. Y ahora mismo te lo voy a traer ahí para que me dé el carnet. O préstame acá para que los señores los vean ahí ahora mismo, yo, para que los vean nada más. Para que los vean nada más, el carnet. ¿Cuántos son 2 pesos? Me dijiste, ¿no? Sí. Ya. Para que vean el carnet que me eché. Bueno, este fue el carnet que me dio la seguridad del Estado. Este fue el carnet que me dieron los carecochos esos, bueno. Mira esto, qué lindo. Mira esto. ¿Verdad que ustedes tienen un talento de escalaje que hicieron con los poquitos y todo? Te voy a dar 3 pesos. Mira este. Dime, mamá. ¿Viste eso? Este es el carnet. Fíjate. Esto no se va a romper más nunca. Guarda mi madre, ahora le traigo el dinero, ¿viste? Y gracias, mi vida. Ellos me dieron una hoja, yo lo plastiqué a hacer, porque yo sé, no pueden conmigo, ustedes no pueden conmigo, no van a poder nunca conmigo, mío. Yo soy el verdadero mío, yo soy Michael Castillo Pérez Candelita, yo soy Candelita. Además, recuerda Camilo, recuerda su estado, somos artistas independientes, no tenemos nada que ver con el régimen totalitario, ¿sabes? Caras de corcho, ¿viste? Así que... Tu problema es tuyo, no es mío, ¿oíste? Caballero. No, ahora voy a... Déjame ese carnet, que tú pensabas que era mentira. Ah, serio, no me van a reír, es mi carnet. Ese carnet, está loco. Hay que andar con carnet para que no me digan más cuando me vuelvan a llevar que era porque no tenía carnet. No. Lo con un carnet gigante. Ese carnet, creo que es una cosa. Vamos a hacer unas votaciones, bendiciones, hermano. Tenemos que hacer unas votaciones en Facebook para ver si me dan un Grammy por el carnet más grande del mundo. No pueden darme un premio Nobel por el carnet más grande del mundo. Yo estoy seguro que en ningún país hay un carnet tan grande como ese. Es el mío. Es el mío, un negrito 3 pelos de La Habana Vieja. El carnet más grande del mundo lo tiene Michael Castillo Pérez. Píngase. Esto es para reírse, esto es una burla. Mi carnet es inmenso. Mira, mi carnet, mañana le voy a dar las medidas exactamente de mi carnet. De hecho, me lo van a ver guindado aquí en el pecho. Es decir, el policía cuando me pilla carnet no tengo ni que dárselo. Mira, léelo ahí. Me lo va a poner aquí en el pecho, aquí. Mira, léelo aquí. 830820, ya, empingado. ¿Para dónde hay que ir? Ya. Para cuando la seguridad del Estado llegue, no me digan, no, porque no tenías documento. Mira el documento aquí, hermano. Este fue el documento que tú me diste, ¿viste? Entonces, así. Es así, caballeros. Recuerden que estamos fajados con un régimen, con una maquinaria represiva. Entonces, ese que le puse ahí es Fifi el Inmenso. Tú vas a Instagram, y en Instagram está lleno. Viven un derrumbe. Además de eso, esa gente allá de Miami... Están buscando dinero con esa cantidad, ¿entiendes? Por, a mí trataron de cogerme para eso, pero yo no me cojo para eso. Yo no tengo que hablar de nadie para que me den $3. A mí no me hacen falta $3 hablando más de lo que yo represento que estén de acuerdo conmigo en contra del régimen. Yo no me cojo para eso. Sigo con mi necesidad, empingado. Sigo pasando mi necesidad. Y con mi necesidad me siento orgulloso porque tengo unos conceptos de pinga. ¿Viste? Pero una persona viene de Miami, le dan $3, le ponen un teléfono ahí, di listo, esto y esto. Entonces ahí es donde yo veo que la gente, la necesidad los obliga a hacer lo que ellos quieren. Lo que quieren la gente para buscar dinero. No, hermano. No, hermano. Di tu verdad, brother. Explica la realidad de lo que tú estás pasando. ¿Cómo yo voy a aceptar que por $300 yo voy a ponerme a gritar pinga otra ola ahí? Otra ola. Es que, ¿qué otra ola de qué? Hacer el día Canelo. Otra ola no tiene culpa de nada. Otra ola vive en Miami, brother. Otra ola tiene un show. ¿Entiendes?
no le eche la culpa a mí, ni a Otaola, ni a Eliezer Ávila, de lo que tiene el régimen comunista con nosotros. No eche la culpa a hacer. Es una realidad. Y se la estoy demostrando a ustedes diariamente a hacer. Esa es la joyería que le tiene hoy a Otaola, porque él quiere saber, María Barroso, gracias. Él quiere saber de ahí, ahí. No, lo que a mí no me cogen para eso. Yo no quiero ni una sortilla de oro, ni una cadena de oro, ni un diente de oro. De hecho, mira, yo tengo los dientes y los tengo casi perfectos. ¿Sabes? Mira. Durísimo, mis dientes están durísimos. A mí sí no me cogen para eso, no, eso conmigo no funciona. Yo no anhelo riqueza. Mira, anhelar riquezas, soportando cosas, para mí eso es ser un culo roto. Yo prefiero morirme sin un medio, diciendo la verdad. Así de simple, así. Y al que le guste que se muerde el dedo, caballero, caballero. Súper conectado. Ahora va un amigo mío por aquí, por esta página. ¿Entiende? Va a empezar en 3 minutos. Para no chocarle ahí, porque necesito que ese amigo mío explique su realidad y sus cosas. Súper, súper, súper conectado. Hoy los desperté tarde. Hoy los comuniqué tarde, pero bueno. Súper contento, caballero. Recuerda darle like a la página y darle me gusta a la página. Estamos súper conectados, caballero. Los quiero mucho. De verdad. Aquí estamos todos los días.